Un saludo a todos. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, vamos a ponernos de pie para celebrar la fiesta de San Marcos y estos niños nos van a deleitar con sus cantos. Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar. Caminos y vida recorro, llevando socorro, queriendo ayudar. Mensaje de paz en mi canto, y cruzo montañas y voy hasta el fin. El mundo no me satisface, lo que quiero busco la paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz. Y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz. Y en mi corazón lo que dice Jesús. Sé que no tengo la edad ni la madurez del que ya vivió. Mas sé que es mi propiedad buscar la verdad y reinar con mi voz. Mundo va herido y cansado de un negro pasado, de un día sin fin. Teme la tierra que hizo, la fe que deshizo y la hiciera por mí. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz. Y en mi corazón lo que dice Jesús. Id al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, oremos por el descanso eterno de Noel Piñero, Alger García, y también por la salud de José Zambrano. Pidamos perdón a Dios por todas nuestras faltas y pecados en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Glorifiquemos a Dios cantando con alegría. Gloria a Dios en el cielo, y paz a quien los ama. Gloria a Dios en el cielo y su paz a quienes ama. Gloria
gloria a Dios en el cielo y su paz a quien los ama. Por tu inmensa gloria, te alabamos todo, te adoramos todo, te glorificamos. Señor Rey Celestial y Dios Padre Poderoso, por tu inmensa gloria, te alabamos todo, te adoramos todo, te glorificamos. Señor Hijo Jesucristo, Cordero de nuestro Dios, por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Tú que quitas el pecado, apiádate de nosotros. Por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Porque solo tú eres santo, altísimo Jesucristo. Por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Por tu inmensa la gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Amén, 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 amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que enalteciste a tu evangelista San Marcos con el ministerio de la predicación evangélica, concédenos aprovechar de tal modo sus enseñanzas, que sigamos siempre fielmente las huellas de Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con mucha atención la lectura de la palabra de Dios. Pueden sentarse. De la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios y en cambio a las humildes le concede su gracia. Humíllense, pues, ante la mano poderosa de Dios, para que Él los levante y cumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Estén alerta y no se dejen sorprender, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devora. Resístanle, que sus hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Dios, que es la fuente de todo los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna en unión con Cristo, y después de estos sufrimientos tan breves los restaurará a ustedes. Los afianzará, fortalecerá y hará inconmovibles. Suyos son la gloria y el poder para siempre. Amén. Por medio de Silvano, a quien considera hermano digno de toda confianza, le he escrito esta breve carta para que sepas la cual es la verdadera gracia de Dios y animarlos a permanecer firme en ella. Los saluda
la comunidad de la Babilonia, a lo que Dios ha elegido, lo mismo que ustedes también los saludan, mi hijo Marcos. Salúdense unos a los otros con un beso fraterno. Le deseo la paz a todos ustedes, los que son de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Cantaré eternamente del Señor las bondades y anunciará mi boca tu lealtad por todas las edades, pues el Señor ha dicho: mi amor es un amor eterno y mi fidelidad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Señor, el cielo anuncia tus portentos y tu lealtad ante los mismos ángeles, pues, ¿quién hay como Dios en las alturas? Con el Señor, ¿quién puede compararse? Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Señor, dichoso el pueblo que te alaba, porque a tu luz camina, en tu nombre se alegra a todas horas y los llena de orgullo tu justicia. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Aleluya. Ale, ale. Aleluya. Ale, ale, aleluya, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya, ale, aleluya. Vamos a oír. Aleluya. A Jesús hablar. Aleluya. El Evangelio, aleluya, ale, nos va a liberar. El Evangelio, aleluya, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya, ale, aleluya. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación
con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pueden sentarse. Dos cosas nos pide la palabra de Dios de hoy. Dos cosas sencillas, dos cosas muy simples. A ver, ¿cuáles son? Lo decía en la primera lectura y también lo decía en el Evangelio. Dos cosas. A ver. ¿Dónde están los que vinieron a misa? ¿Los niños leyeron bien? ¿Sí? Ah, bueno, entonces. ¿Y los oyentes no escucharon? Ok. ¿Cuáles son esas dos cosas? ¿Dónde están los que vinieron a misa? ¿A qué se viene misa? Muy bien, demuéstreme que la escucharon. A predicar. Muy bien. La primera. ¿En la primera lectura qué más decía? También decía de que agarraron la serpiente y le iban a hacer mordido. Ajá, eso es con la predicación. Pero en la primera lectura. Pero cuando los niños, cuando ellos leyeron. Sean humildes porque Dios resiste a los soberbios. Entonces nos invita a la humildad, porque el soberbio lo ha devorado el demonio. ¿Dice o no dice así la primera lectura? Muy bien. ¿Ustedes son humildes o soberbios? Ustedes se los devora el diablo. Muy bien, tenemos que ser todos humildes. Porque cuando somos soberbios y andamos con un carón, ¿quién se nos mete? El diablo. ¿Sí? El diablo. ¿Hoy ya se les metió el diablo o han sido humildes? Ajá, dígame, ¿qué quiere preguntar? No, pero eso no habla la lectura de hoy. Estamos hablando de las lecturas de hoy. Muy bien, entonces, ¿se les metió el diablo hoy ya? No, hoy no se han puesto bravos con nadie, no han discutido con nadie, no han hablado mal de nadie. Qué bueno, aquí Santa Rita es gente muy humilde, gracias a Dios. ¿Sí? ¿A los monaguillos ya se les metió el diablo hoy? ¿No han peleado? ¿No se han enojado? ¿No han querido tumbar, destruir, acabar con el otro? No, por si acaso, uno no sabe. Son niños, ¿verdad? Chiquitos. Vive con ellos, dijo Marisol. Ok. Y luego nos manda a predicar. Pero esa predicación del Evangelio tiene que tener signos. El primer signo para predicar, ¿cuál es el requisito para que usted y yo prediquemos el Evangelio? Primero ser bautizado. Ser bautizado. Muy bien. El título que necesitamos, el certificado para evangelizar, para salir con la Biblia casa por casa, es ser bautizado. ¿Quiénes son bautizados aquí? Levanten la mano. Ok, ¿quién salió hoy casa por casa a llevar la palabra de Dios? Y entonces, ¿nadie fue hoy? ¿Y ayer? Pero ok, no es ir a avisar que viene la misa, es ir casa por casa con la palabra de Dios. Entonces ustedes son médicos, pero no ejercen. ¡Qué belleza! ¿Y entonces para qué tienen el título, pues? ¿Para pegarlo en la pared? Ah, bueno, hoy hay, pero no es nada más avisar, es salir a predicar. Muy bien, ¿y cuándo hay que predicar? Todos los días. ¿Cada cuánto lo hacen ustedes?
Esto no es predicar. O sea, esto es predicar para mí. Para mí. Ajá, para ustedes recibir. Pero entonces, a ver, si ustedes son bautizados, ¿cuándo van a comenzar a ejercer? ¿Desde cuándo usted es bautizada? Desde que tiene un añito de edad. ¿Desde cuándo no ejerce? ¿Desde cuándo no ejerce? Desde que empezó la pandemia, que salimos de los días de la mañana y yo, que salíamos por la Santísima, por toda casa, casa, con la Santísima. No, pero tiene que ser con la Biblia. Acuérdate, ya estamos con la Biblia y leyendo la Biblia. Ajá. A ver, ¿desde cuándo usted es bautizada? Ajá. ¿Desde los 3 añitos? ¿Desde cuándo no sale a evangelizar? ¿Cómo? Pregunta del millón. Levante la mano el que tiene Biblia en su casa. Bueno, ya tienen el título y tienen la herramienta. ¿Qué están esperando? ¿Que venga el fin del mundo en la noche? Ah, ¿y si el fin del mundo viene en la noche? ¿Cómo van a pasar para el cielo? No, les pregunto. Por ejemplo, si el fin del mundo es esta noche, si un meteorito acaba con el planeta Tierra esta noche, a ver, ¿por qué se le da reconocimiento a un médico? Por su ejercicio, ¿verdad? ¿Por qué recuerdan ustedes al doctor José Gregorio Hernández? Porque hacía las dos cosas. Era médico y también se iba con la Biblia a predicar la palabra de Dios. Ah, muy bien. Ok, y por eso él se ganó el cielo y nosotros le llamamos Beato José Gregorio Hernández. ¿Y si esta noche se mueren, cómo los van a llamar? ¿Qué? Se lo llevó el que lo trajo. La semana pasada. Ajá, y por una operación usted va a pasar al cielo. ¿Cada cuánto hay que evangelizar? ¿Y cada cuánto lo hacemos? Naguará. Imagínense, ya va. Si usted fuese médico, tratara de buscar la mayor cantidad de operaciones para obtener el mayor recurso posible para poder mantener a su familia, ¿sí o no? Y también para poder ayudar a muchas personas, ¿sí o no? Ok. Entonces, ¿cuánto, disculpen, tienen de ahorro en el Banco del Cielo? La cuenta de ahorro del cielo está tosiendo. ¿Qué quiere decirnos eso hoy entonces la palabra de Dios? ¿Que tenemos que ponernos las pilas? Las pilas. ¿El bautizo lo tienen, sí o no? ¿La Biblia la tienen? ¿Qué hace falta? Ejercer. Ejercer y comenzar a depositar en el Banco del Cielo. Porque usted para vivir en el cielo necesita de los dones del Espíritu Santo. Eso que usted deposita. Y si se muere, ¿con qué va a vivir allá? No va a llegar. Porque hay que comenzar a pagar el alquiler ahorita. ¿Ya qué? ¿Cuántos meses llevan de alquiler allá pagado? Está grave el asunto en Santa Rita. Entonces tenemos gente muy humilde, pero que no predica la palabra de Dios. Belleza. Para ser cristiano no hace falta, no es nada más ser bueno. Hay mucha gente buena. Sí, en estos días hay uno de los budistas, muy bueno, ¿cómo se llama? Mahatma Gandhi. Buenísimo, él era una buena persona. Pero nosotros no nada más tenemos que ser buenos. Tenemos que salir a predicar con la palabra de Dios. Y no es una epa, ¿será que usted puede ir a predicar la palabra de Dios? ¿Cómo se nos dice? ¡Vayan! ¡Vayan! ¿Cómo le dice el Señor? Por favor, ¿será que puedes ir? ¿Puedes ir, por favor? No, ¿qué nos dicen? Vayan. Es una
orden. Bueno, mi querida Santa Rita, preparen entonces el 22 de mayo viene la Virgen. Yo me imagino que hoy, después de esta exhortación que nos hizo la palabra de Dios, ya mañana se activan a aprovechar que ya viene Santa Rita. Entonces, providencial la Eucaristía de hoy, porque les está preparando y les está recordando algo que teníamos olvidado desde hace, quién sabe. Entonces, actívense, que ya vienen las fiestas patronales, pero no nada más para invitar para la misa, ni para adornar la iglesia. Usted no se va a ganar el cielo por adornar la iglesia o por venir a misa el día de la patrona. ¿Por qué se lo va a ganar? Disculpe. ¿Disculpe? Por predicar. Entonces, hago como Pilato. El padre se lava las manos, escuchen, el padre se lava las manos. Toca predicar. No, es que no es la fiesta. A usted no lo va a salvar la fiesta, ni lo va a salvar a adornar la iglesia, ni todas las presentaciones culturales lo van a salvar. ¿Qué es lo que nos va a salvar? Predicar la palabra de Dios. Ustedes me salvan a mí. Hoy yo estoy haciendo un depósito en el cielo. Hoy ustedes me salvan a mí, pero ustedes no se salvan conmigo. Ustedes tienen que salir. Para el Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Elevemos a Dios Padre nuestras peticiones. Vamos a decirle a Monaguillo que le facilite el micrófono a la señora. Para que... ¿Sí? ¿Son 10? Ah, bueno, acérquense. Para que nos digan las peticiones. De pie, por favor. Elevemos a Dios Padre nuestras intenciones. Él que es un Padre bueno está atento a escucharnos. Digamos juntos, te lo pedimos, Señor. Oremos para que la Iglesia, renovada con la resurrección de nuestro Señor, transmita esta alegre noticia a toda la humanidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por quien tiene la responsabilidad de obrar, por el bien común, la fraternidad y la paz, para que el triunfo de Jesús sobre la muerte ilumine sus decisiones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por todos aquellos que dudan, para que Jesús resucitado sostenga su fe vacilante y haga activa su esperanza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por todos los bautizados, especialmente los de nuestra comunidad, para que aviven la fe y sepan mantener encendida la luz de Cristo en su vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por todas aquellas personas que viven alejadas de la iglesia, para que Jesús resucitado les muestre el camino de la verdad y libertad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los padres y madres de familia que eduquen a sus hijos según los principios de honestidad y muy especialmente en la familia de Cristo Jesús, para que conozcan el verdadero valor de ayudar y compartir. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por todos los enfermos de la comunidad para que Jesús pase su mano sanadora. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro mundo golpeado por la violencia y el odio, que esta Pascua nos ayude a ser comprensivos con los demás y a reconocer nuestros propios errores. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos para que la victoria de Cristo sobre la muerte sea también la victoria de nuestros hermanos difuntos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que esta celebración nos haga más sensibles y vivamos esta Pascua reconociendo a Jesús como nuestro Salvador. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a orar por el descanso eterno de Noel Piñero, Aliyer García, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la salud de José Zambrano, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todas estas intenciones te las presentamos a ti, oh Padre, por medio de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Las ofrendas.
Que Dios les bendiga. Adelante. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga y les multiplique. Que Dios les bendiga y les multiplique. Que Dios les bendiga y les multiplique. Pueden sentarse. Solo el vino y el pan te venimos a ofrecer. Te venimos a ofrecer. Queremos darte algo más. Queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser. Te entregamos nuestro ser. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, celebrando la gloria de tu evangelista San Marcos, y te pedimos humildemente que tu iglesia se mantenga siempre fiel a la misión de anunciar el Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque has cimentado tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que permanezca en el mundo como signo de santidad y señale a todos los hombres el camino que nos lleva hacia ti. Por eso, Señor, con todos los ángeles te alabamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, lleno está el cielo y la tierra de su gloria, hosana, hosana. Hosana, hosana, en el cielo, hosana, 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 en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, 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 en el cielo, hosana. Hosana, hosana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Los que puedan colocarse de rodillas lo hacen en este momento, por favor. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan,
Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sálvanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Dios mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Ti, Señor Jesús. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda también a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Noel Piñero, Aliyer García, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Digamos juntos la oración de la comunidad cristiana. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pueden compartir la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
Sepan que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. Queridos hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios. Él nos invita a evangelizar. Nos invita, no, nos ordena evangelizar. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados al banquete de su amor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Señor. El cuerpo de Cristo. Un corazón para alabarte. El cuerpo de Cristo. Un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal dulce. Como la miel y un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal dulce, como la miel y un corazón que sea como el tuyo, Señor. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Para quienes no han podido recibir la comunión, digan conmigo: Señor Jesús, no te puedo recibir sacramentalmente, pero te quiero recibir espiritualmente. Llena mi vida de tu amor, de tu paz, de tu misericordia. Bendice a mi familia, a mis amigos y a mis enemigos. Te doy gracias, Señor, por siempre estar a mi lado. Amén. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que en este sacramento nos santifique y nos otorgue la gracia de creer con firmeza en el Evangelio que San Marcos nos ha transmitido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordarles que las fiestas patronales son el 22 de mayo. Pero también recordarles que no van a entrar al cielo por los actos culturales ni por los adornos en la iglesia. Van a entrar al cielo por el trabajo evangelizador que hagan desde hoy hasta ese día. Tienen la Biblia, tienen el bautizo, les falta solamente comenzar.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora